El juzgado decimoquinto de Paz realizó este martes la audiencia inicial en contra de 5 trabajadores de la alcaldía de San Salvador. Los involucrados fueron denunciados por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, de atentar en su contra. Ante esto, compañeros de los imputados se manifestaron a las afueras del centro judicial Isidro Menéndez. Estamos esta mañana exigiendo, ¿verdad?, que los compañeros sean puestos en libertad porque todos los delitos de los cuales los están acusando son completamente falsos. Él ha levantado calumnia en contra de los trabajadores y con eso ha perjudicado a toda la clase trabajadora municipal. Antes de dar inicio a la audiencia, la parte defensora y querellante dieron a conocer sus respectivas posturas al respecto. Dentro de las diligencias está que las personas fueron detenidas porque durante un lapso de tiempo, aproximado de 15 días, habían estado llegando al ministerio sin realizar ninguna diligencia a consultar circunstancias propias de la seguridad personal del ministro de Trabajo. Por eso es que el delito se ha enmarcado en el 152B, que es el acecho o vigilancia, que es los verbos rectores que se han considerado por parte de la Fiscalía y por parte de esta parte querellante en cuanto a la participación de ellos. Ellos están pidiendo la detención provisional y que pase a la siguiente etapa, pero no existen los elementos jurídicos y fácticos para seguir en el proceso. Es más, si la señora jueza vea bien que siga, que pase a la siguiente etapa, yo considero que mis clientes pueden recibir una medida cautelar diferente, no a la más gravosa, para que ellos sigan con su vida normal, si son empleados. Tres de ellos son recolectores de basura, dos de ellos son los que barren nuestras calles en las noches. Al lugar también se hicieron presentes miembros de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ellos manifestaron que su trabajo solo era observar el proceso judicial. Después de haber concluido la audiencia, que duró aproximadamente 2 horas y media, se conocieron los resultados de la misma. Y los testigos, pues en realidad, en este caso la deposición, que hace muchos son referenciales, que me contaron, que dijeron, no son testigos fidedignos, o que ellos pudieron haber escuchado de viva voz, sino que solo son referenciales, es como que a mí me llegan a contar algo. Entonces, bajo esa premisa fue que la fiscal decretó medidas sustitutivas. Las medidas son que no cambie de domicilio y en caso de cambiarlo tiene que informarle al juez de instrucción, que no se acerque a la víctima, es decir, al titular, ni de forma personal, ni por interpósita persona, ni por ningún medio. Y que comparezca a firmar cada 15 días al juzgado de instrucción. Familiares de los acusados reaccionaron ante la resolución judicial, manifestando que desde un principio era improcedente dicha acusación. Yo estoy muy agradecida, feliz, feliz, porque va a regresar al hogar con sus hijos, ¿verdad? Le había dejado 3 hijos. Y pues él es el que provee en la casa, ¿verdad? Y yo estoy muy agradecida. Gracias. Al señor ese, que es injusto con lo que ha hecho con ellos, porque ellos son trabajadores, ¿no? Ellos no son ninguno maleantada, ellos son trabajadores, se defienden trabajando, no haciendo cosas que él los acusa. Por su parte, la representación de la Fiscalía General de la República, en el caso, se retiró sin brindar declaraciones a los medios de comunicación. Informó para laprensagráfica.com, Jonathan Aguilar.